Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un arroz a la milanesa. Y los ingredientes son... 2 vasos de arroz, una cebolla, un pimiento verde italiano, 200 gramos de magro de cerdo, un pimiento rojo, 200 mililitros de vino blanco. Colorante alimentario, 200 gramos de jamón york, 2 dientes de ajo, sal, aceite de oliva, pimienta negra molida y agua. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el aceite. Una vez que está caliente, le echamos el pimiento rojo, la cebolla y el pimiento verde. Y lo rehogamos todo. Tiene que estar todo muy bien rehogado. Aún nos queda un poco. Una vez que lo hemos rehogado bien, echamos el magro. Y lo hacemos bien hecho. Ya está bien frito el magro y ahora echamos el jamón york y lo freímos también. Ya hemos rehogado el jamón york, ahora echamos el vino. Echamos el ajo y echamos la pimienta y dejamos reducir un poquito el vino. Ya ha reducido un poco el vino y ahora echamos el agua, que son 4 vasos. Siempre hay que echar el doble que el arroz. Y ahora lo dejamos, cuando empieza a hervir, unos 10 minutos. Ahora echamos el colorante y la sal al gusto. Ya han pasado los 10 minutos hirviendo y echamos el arroz. Y ahora tienen que pasar 20 minutos. A partir de que empieza a hervir. Ya han pasado los 20 minutos, ahora se apaga el fuego. Y se deja reposar 10 minutos antes de comer. Bueno amigos, aquí tenéis el arroz a la milanesa hecho con mucho amor para todos vosotros. Espero que os haya gustado este arroz a la milanesa súper especial. Que aquí lo tenemos. Esto me lo voy a comer yo en un momentito. Así que mirar cómo humea aún. Así que, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!